Este gobierno tiene que cambiar la legislación laboral para recuperar los derechos de los trabajadores, para recuperar la negociación colectiva, para reducir una brecha salarial que en Castilla y León ronda el 26% y para que el empleo sea de calidad. Tal y como ha dicho el consejero, el empleo de esta comunidad autónoma es de calidad, haciendo una enmienda de calidad a toda la política laboral de los últimos años del Partido Popular. Todo esto lo tiene que hacer un señor Rajoy, que siempre hace cambios para que todo siga igual. Yo le pregunto si comparte estos, todos estos, son los retos que tiene que venir el gobierno con Castillo, señor presidente. Nos hemos dirigido a todos los miembros del gobierno. Yo me he dirigido ya al presidente y le he solicitado ya una reunión precisamente para analizar estas y otras muchas cuestiones. Coincido con su señoría en esa relación y podríamos estar aportando otras muchas cosas. Desde estas unas partes se va a poder hacer muchas cosas. Yo ya le anuncio que el Grupo Parlamentario Popular va a poner encima de la mesa iniciativas y una batería de medidas que van a buscar lo que yo le decía hace algunos meses y que cayó en saco roto. Les necesitamos, hay que defender la comunidad, porque yo me empeño en este nuevo tiempo político, por supuesto, lealtad, colaboración y diálogo, pero también defensa por encima de todo de los intereses de Castilla y León. Muchas gracias. Yo le pido que convoque a todos los grupos de esta Cámara para que la voz de Castilla y León en esa conferencia del presidente, donde se tiene que resolver todos estos retos pendientes, sea más potente, porque usted hoy no tiene mayoría en esta Cámara. Así que escúchenos, señora Herrera. Ustedes han entendido, y eso me parece muy adecuado, que España necesitaba con urgencia un gobierno. Ese gobierno, que aunque a usted no le guste, han querido los españoles. Han votado los españoles mayoritariamente en unas segundas elecciones. Hubiera sido un desastre, especialmente para ustedes, pero también para el conjunto de España, que hubiera habido unas terceras elecciones. No se define usted en esa posición. El abecedario empieza por la A, por la B y por la C. Y usted se ha empeñado en que el abecedario acabe por la X, por la Y, por la Z. Poco futuro le auguro. Thank you.